Bueno, las viviendas que se han prometido por el INVI lamentablemente se han parado hace muchísimo tiempo. Incluso todavía tengo yo como dos cajas de pintura que el INVI nos prometieron pintar la casa que ya habían terminado. Pero nosotros le estamos pidiendo al presidente Danilo Medina que, y al INVI también, que pase por aquí, que sigan construyendo la casa, porque hagan algo por las personas de aquí del Barrio Azul, porque lamentablemente no podemos vivir la situación que estamos viviendo aquí abajo. Nos prometió que nos iba a sacar de aquí, el gobernador también. Hicieron una cuanta casa, la mía me la dejaron igualita, no me le hicieron nada. ¿Dónde está esta vivienda? ¿Dónde? Ahí, en esa casita, mírala ahí. Y aquí a muchos le hicieron y a uno no. Y nos prometieron eso, todavía no se ha visto nada. ¿Usted está a la espera todavía? Yo estoy a la espera, sea de que nos saquen o sea de que nos vuelvan a volver a construir lo que quedamos. Que cumplan lo que prometieron, porque nos tienen a nosotros como si fuéramos balones. Hace años que pasó lo que pasó. Hace mucho tiempo y como quiera nunca nos han cumplido. O sea, que son incumplidores. Nosotros necesitamos que nos hagan nuestra casa. ¿Y han hecho casa? ¿Qué hicieron? Ellos hicieron, pero incluso tumbaron casas que estaban hechas. La que había que hacer no se hicieron. Y entonces la que verdad el río se llevó, esa no la hicieron. A Danilo y a las autoridades competentes que sigan produciendo las casas, porque hay muchas que no se han hecho. Las que se hicieron están más reparadas también y esperamos que haga el desalojo completo, que estamos pasando una calamidad fuerte. Gracias a Dios que no está lloviendo y la necesitamos la lluvia, pero a Danilo que haga algo con nosotros, que esa es la manifestación que necesitamos. Nos ayuden a que sea salirnos de aquí, del Barrio Sur, porque no vamos a acabar con todo el mundo. ¿A usted le prometieron que le iban a hacer la casa? Sí. ¿Se la hicieron? No, no la han hecho. ¿Y entonces? No, yo pedí para hacerla a la mía, para no estar en la calle. Claro, porque no quieren hacer nada con nosotros aquí abajo. ¿Eh? ¿Su nombre? José Beto González.